todas las voces. La Gaceta TV presenta Buenos Días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces, con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes. Todas las voces. Buenos Días, Buenos Veracruz. Días Veracruz. Buenos Días Veracruz. Estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes. Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero, a través de www.lagaceta.com. ORG. Y también estamos en las redes sociales a través de Twitter, @GacetaTV, y a través de Facebook, La Gaceta TV. Ahí estamos a sus órdenes, siempre dándole a usted la noticia en el momento oportuno y llevándole la mejor información clasificada y desde luego con toda absoluta seriedad. Hoy es un día lluvioso aquí en Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Vamos a dar inicio a nosotros, a nuestro noticiero de esta mañana, informándole a usted que para la próxima semana tendremos algunos invitados para hacer algunas entrevistas. Tenemos chat en vivo, si usted quiere chatear en vivo con nosotros. Pero estamos en Twitter, @GacetaTV, y a través de Facebook, La Gaceta TV. Estamos en las redes sociales siempre muy puntualmente. En este momento se enlaza el Sol del Sur de Tampico, como siempre es costumbre nuestra. Un saludo para todos los tamaulipecos y tamaulipecas. Muchas gracias por navegar con nosotros. Y bueno, también decimos a usted que tenemos chat en vivo. Recibimos toda clase de comentarios. Quiere hablar con nosotros, pues comuníquese a través de chat. Y lo que usted quiere saber, que se dé a conocer aquí, nosotros estamos a sus órdenes. Hoy nos iniciamos con la noticia más desagradable para la sociedad civil veracruzana, sobre todo para quienes buscan siempre el acto de buena fe, el acto de fe que deben dar los notarios públicos, tantos que existen en Veracruz. Pues vea usted lo que es esta información. Van por notarios de fantasmas. La Secretaría de Gobierno revisará los protocolos que siguieron 13 notarías en Veracruz para avalar actas constitutivas de empresas fantasmas a través de las cuales se desviaron recursos estatales. Además, verificará la legalidad de las notarías cuyo titular han sido solicitado licencia y en su mayoría están ligados al PRI. Veamos la conferencia del secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán. Muy buenas tardes. Agradecer su presencia y ofrecerles una disculpa por el ligero retraso. Me acompañan licenciado Lauro López Sumaya, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Secretaría de Gobierno. Licenciado Enrique Becerra Zamudio, director general del Archivo General de Notarías del Estado. Armando García, director general jurídico de la Subsecretaría de Gobierno. Mario Suárez, director general del Catastro y Evaluación. Y Adrián Gabriel, director general de Asuntos Migratorios, de igual manera la Secretaría de Gobernación. En la percepción ciudadana, la corrupción es el principal problema que afecta las acciones de gobierno. Genera desconfianza hacia las instituciones y exacerba la desigualdad y la injusticia. Es por eso que, en el marco de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares nos ha instruido
a seguir a fondo en la investigación de temas de corrupción sucedidos en el estado y que han agraviado a los veracruzanos. Por eso, en este momento, hemos instruido al licenciado Enrique Becerra Zamudio, director general del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz, con las facultades conferidas como secretario de Gobierno y con fundamento del artículo 18, fracción 21ª de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, mismo que señala, son atribuciones del secretario de Gobierno vigilar las funciones de los notarios públicos del Estado, así como autorizar sus libros de protocolo y controlar el archivo de notarías, en cumplimiento a las instrucciones dadas por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Me dirijo a usted de la manera más atenta, solicitando su intervención, a fin de que, con las facultades y atribuciones que le confiere el artículo noveno en sus fracciones tercera, quinta, sexta, décimo octava y vigésimo tercera de la Ley del Notariado para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lleve a cabo e informe a esta Secretaría las siguientes acciones. A partir de la investigación publicada por diversos medios de comunicación nacional, inicie de inmediato una revisión del protocolo de las 13 notarías en las que se realizaron la constitución de las denominadas empresas fantasmas, para verificar si se cumplieron debidamente las formalidades que exige la ley, mismas que se listan a continuación. Notarías encabezadas por Francisco Montes de Oca, se reanuda Fernando Montes de Oca Zárate, Manuel Alonso Montes de Oca Boilán, Jorge Monreal Montes de Oca, Israel Ramos Mange, Luis Manuel Rodríguez Quirasco, Wendy Mariana Cruz de la Fuente, Daniel Cordero Gálvez, Alberto Javier Robles Mijares, Gabriel Arellano Cruz Maraboto, Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel, Oscar Alemán Páramo, Pablo Morando Rodríguez. Esas son las notarías y enuncié los titulares de las mismas que tendrán que ser investigadas por la creación de las empresas fantasmas. Además, se ha instruido verificar la justificación de las licencias concedidas a los notarios públicos, que a continuación se listan para conocer si se encuentran dentro del marco de la ley en cuanto a su vigencia. Notaría número 12, Martínez de la Torre, titular, Marga Leticia Morgado Osorio. Notaría 8, Jalapa, Amadeo Flores Villalba. Notaría 11, Jalapa, Miguel Ángel Díaz Pedrosa. Notaría 27, en Jalapa, Eugenio Adalberto Vázquez Muñoz. Notaría 31, en Jalapa, Fernando Arturo Charleston Salinas. 17, en Córdoba, Francisco Portilla Bonilla. Primera de Veracruz, Gustavo Sousa Escamilla. 51, de Medellín, Carla Rodríguez González. 57, en la ciudad de Cardel, Salvador Martínez Castro. 61, de Boca del Río, Armando Adriano Fabre. 5, de Coatzacoalcos, Iván Gilman Chapoy. 26, de Minatitlán, Jorge Valadez Montoya. 17, de Río Blanco, José Martín Sanoja González. 29, Banderilla, Raúl Juan Contreras Bustamante. 35, de Emiliano Zapata, Ángel Ramírez Metrón. 20, de Emiliano Zapata, Edgar Espinoso Carrera. 9, de Sayula de Alemán, Yaén Castillo Zamudio. 9, de Jalapa, Arturo Hernández Reinante. 14, en Córdoba, Esperanza Broca Castillo. 4, de Veracruz, Juan de Dios Zamora Hernández Jauregui.
Primera de Huatusco, Carlos Rendón Bonilla. 37 en Cardel, Ignacio Telésforo Vargas Andrade. 04 Coatzacoalcos, Juan Gilman Jiménez. 13 de Orizaba, Carlos Eugenio Cárdenas Barquet. 11 de Minatitlán, Virginia Villanueva Tenorio. 08 Tlapacoyan, Gilda de la Medina Soto. Esas son las notarías públicas en las cuales se tendrán que aclarar sus solicitudes de licencia. Respecto a las notarías de nueva creación que se encuentran vacantes, analizar la justificación de su creación o, en su caso, decretar su cancelación. Notaría 10 en Perote, notaría 30 en Coatzacoalcos, notaría 66 en el puerto de Veracruz, notaría 31 en Coatzacoalcos. Estas son las instrucciones que se han girado a partir de este momento al director general del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías. Muchas gracias. Bueno, ya usted escuchó de labios del propio secretario de Gobierno las notarías públicas, los notarios y notarias que van a ser investigados a fondo sobre las famosas empresas fantasmas y otras actividades de carácter ilícito que fueron llevados a cabo con testimonios de notariales y que de alguna u otra manera causaron un daño a la sociedad. Por lo tanto, el gobierno de Miguel Ángel Yunes los pone en el ojo del huracán a los notarios y notarias públicas que dio a conocer el secretario de Gobierno en esta conferencia de prensa. En este mismo tenor, el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, anunció una serie de medidas que se implementarán de manera interinstitucional para atender la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres. Entre las acciones a emprender para que no se cometan más feminicidios, destacan patrullajes en las zonas de alto riesgo, campañas de difusión de medidas preventivas, una línea de auxilio y un banco estatal de datos, entre otras. Acompañado de representantes de asociaciones civiles, de unidades de género de las dependencias estatales, de derechos humanos y de diputadas de Comisión para la Igualdad de Género, el titular de la Secretaría de Gobernación encabezó desde el Salón Juárez del Palacio de Gobierno la presentación de las acciones específicas para atender la violencia de género contra mujeres en seguimiento a la declaratoria lanzada por la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La declaratoria de alerta de la violencia de género contra las mujeres plantea la atención prioritaria de 11 municipios que son Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, el puerto de Veracruz y Jalapa, quienes contarán un amplio respaldo para lograr los objetivos anunciados, entre ellos disponer de áreas y mecanismos de atención en todo el estado para garantizar una mejor vida de las mujeres en Veracruz, la implementación de más patrullajes, vigilancia en transporte público y lugares de convivencia en donde hay mayor incidencia de acoso de violencia de género y atención inmediata de emergencia y denuncias vía telefónica, así como otras formas de auxilio que ofrecen las nuevas tecnologías y las redes sociales. Así también el mejoramiento de alumbrado público en colonias y comunidades, campañas de difusión, de concientización y prevención con el objetivo de que todas las mujeres violentadas o amenazadas tengan conocimiento de qué hacer y a dónde recurrir. Pues hasta ahí la cuestión de la intervención del secretario de Gobierno. Está muy movido, está muy activo Rogelio Franco Castán, independientemente a cualquiera de los comentarios que se hayan hecho en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Ahí está respondiendo pues con trabajo y con la dedicación y la responsabilidad de toda la confianza que le da el titular del Ejecutivo del Estado.
Ahora, ¿quiere usted cómo va el caso de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz? En relación a la situación que se presenta a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, UPAV, por la expedición de certificados de bachillerato, el gobierno del estado informa. El día de ayer en la Secretaría de Educación Pública Federal, CEP, en la Ciudad de México, se celebró una reunión en la que estuvo presente el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, la rectora de la UPAV, Maribel Sánchez Lara, así como funcionarios de la Secretaría de Educación para tratar el asunto relacionado con la expedición de 100.000 certificados de bachillerato por parte de la UPAV en diversas escuelas del país. Derivado de esta reunión se precisa que, número uno, la UPAV seguirá funcionando como parte del sistema educativo de Veracruz y en beneficio de los estudiantes del estado. Dos, para fortalecer su funcionamiento y elevar la calidad educativa, se revisará el marco académico con el objeto de evitar situaciones que afecten la imagen de esta institución. Tres, se hará una minuciosa revisión para que la universidad se ajuste a las disposiciones legales que garanticen la certeza de los programas de estudio que ahí se imparten. Cuatro, de igual manera se llevará a cabo una reestructuración administrativa de la UPAV que transparente su funcionamiento. Cinco, en relación a los 100.000 certificados de bachillerato expedido tanto en Veracruz como en otras entidades federativas, conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública, se revisarán la situación de los mismos sin prejuzgar su validez. Estas medidas tienen como objeto salvaguardar el interés de los estudiantes veracruzanos y de la educación en Veracruz. Hasta ahí lo que ha sido un escándalo, la cuestión de los certificados de bachillerato de la UPAV, y que pues mucha gente ya existían comentarios, pues no de muy buena fe, querían la desaparición de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, una universidad que nació desde luego de las raíces del mismo pueblo, pues ha venido a llenar un vacío que con anterioridad no existía, darle la oportunidad a seguir sus estudios a quienes por razones de fuerza mayor, muchas veces de tipo económico y de tipo laboral, muchos no terminaron el bachillerato y la UPAV ha dado la oportunidad del sistema que tiene abierto para que muchos mayores de edad que dejaron truncados sus estudios después de la secundaria puedan llevar a cabo pues el bachillerato, que ahora es una exigencia en todos los niveles de las áreas laborales en donde se presentan hombres y mujeres en busca de empleo. Ahí está la respuesta. Desde luego, pues se van a hacer algunas restricciones, se van a hacer algunas medidas de tipo administrativo para la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la UPAV, no desaparece, sigue adelante con sus actividades académicas. Bien, ahora por otro lado, Veracruz se encuentra en parálisis económica y social por actuación de Duarte, denuncian empresarios. El estado de Veracruz se encuentra en parálisis económica después del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. El sector empresarial y los ciudadanos están padeciendo a diario la severa crisis social. El gobierno saliente encabezado por Duarte provocó una situación sin precedente que ni siquiera los huracanes e inundaciones más fuertes han dejado, consideró Heberto Baños, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y presidente de la Cámara Nacional de Comercio Canaco en la región norte del estado. Señaló que la deuda que el gobierno del estado mantiene con empresarios de diferentes rubros supera los 100 millones de pesos, lo que trajo consigo el cierre masivo de empresas y pequeños negocios que cayeron en quiebra, generando tasas alarmantes de desempleo que a su vez eleva los índices delictivos. A pesar de que Poza Rica y los 45 municipios que conforman la zona norte son ricos en petróleo, no ha habido inversión. Esto ha contribuido a que más de 20.000 empleos formales se hayan perdido en el presente año, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, aseguró el líder empresarial. Solicitudes y documentos se han hecho llegar por los empresarios en la zona al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así como al senador José Yunes Zorrilla, para que la Federación ponga interés en la reactivación económica, que mucho depende de la actividad petrolera y del turismo. Sin embargo, no ha pasado nada para mejorar la economía y el bienestar de los veracruzanos. Bueno, mire usted, esto ya es un tema
mucho, muy, muy trillado, un tema muy lamentable que ha causado un descontento general en la planta de producción, sobre todo en la red de los empresarios, los inversionistas. Pues a estas alturas la Federación ni siquiera ha hecho el intento de voltear a Veracruz a llevar a cabo pues algunas inversiones. Hay que inyectarle dinámica económica para que el gobierno pueda encontrar un equilibrio social y de esta manera pues se llegue a alcanzar los objetivos de la alta tasa de desempleo que existe en Veracruz, causada por el desgobierno que encabezara el hoy prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, que ya a estas alturas el daño es irreversible. El daño que se tiene es de funestas consecuencias y no se ve para cuándo Peña Nieto voltee a Veracruz. El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha estado permanentemente en la Ciudad de México visitando a los secretarios del gabinete para acordar pues traer recursos a Veracruz. Fue recibido por el secretario de Comunicaciones el día de ayer y así sucesivamente ha estado en la Secretaría de Hacienda con Gerardo Ruiz Esparza, que es originario del Estado de México, que ya lleva muchos años en la red caminera y de comunicaciones. Don Gerardo Ruiz Esparza recibió al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y de esta manera pues esperamos que pronto tengan la respuesta, que la Secretaría al cargo de Esparza pues definitivamente ya haga eco de la exigencia de los veracruzanos que reclaman, que también tienen derecho a tener pues los beneficios que debe alcanzar lo que Veracruz aporta a la Federación. Esto es un problema mucho agudo, muy terriblemente agudo. Ya tocó fondo el gobierno, quiero decirle a usted, el gobierno ya tocó fondo, no hay un quinto partido por la mitad en la Secretaría de Finanzas. A estas alturas no hay en las dependencias de gobierno, porque me ha tocado estar presente, visitarlas, no me dicen los titulares, cuyos nombres me omito, no hay ni dinero para comprar garrafones de agua o para sacar copias fotostáticas. A ese nivel se ha llegado el gobierno del Estado en distintas dependencias de gobierno de vital importancia y en donde no hay un peso partido por la mitad para pues que se siga trabajando y se encuentre ya el camino a seguir. Tenemos a 8 días de que llegara al gobierno Miguel Ángel Yunes, ahora a estas alturas ya tocó fondo económico. Se espera que con Clementina Guerrero en la Ciudad de México, que anda tocando puertas en distintas partes de los gobiernos, de las distintas dependencias del gobierno federal, encuentre la respuesta y de alguna otra manera haya apoyo financiero. Pues tenemos atravesado el gobierno de Veracruz las 2 quincenas de diciembre y el aguinaldo respectivo, de y como pago prioritario e inmediato, no pues manejando los adeudos que existen con proveedores, constructores y prestadores de servicios y pensionados, jubilados, muchas áreas en donde realmente por lo menos 20 mil millones de pesos de entrada debía tener ya Miguel Ángel Yunes a estas alturas para poder respirar más o menos tranquilo, porque la situación cada día es más alarmante, cada día es más... Hay gran desesperación entre los mismos funcionarios que actualmente se están recién desempacados y pensaron que esto ya era el paraíso. Sin embargo, no se dieron cuenta que el paraíso se lo llevó Javier Duarte y su pandilla. Ahí tenemos en la pantalla a Clementina Guerrero, pues que ahora tiene que bailar con la más fea, porque está en México tocando la puerta. Ahí la ha mandado el gobierno del Estado, ahí la ha mandado Miguel Ángel Yunes, y ahí está el gobernador Yunes,
sin quitar el dedo del renglón, hay que seguir tratando de limpiar la casa, de encontrar una respuesta que convenza a la ciudadanía, aunque hay un gran, enorme sacrificio que se está haciendo y que, bueno, no podemos adelantar pronósticos y tampoco soluciones que no tenemos a nuestro alcance. Lo que sí podemos decirle a usted, que por esfuerzo no se para. El gobernador pues tiene muchos proyectos y tiene muchas actividades, su agenda es muy apretada, todos los días está metiendo el acelerador hasta el fondo, como es, ya conoce usted a Miguel Ángel, cómo es de activo, el hombre no duerme, las veces hay hasta horas avanzadas de la noche, está trabajando y muy temprano empieza a laborar con la agenda, con los compromisos, y bueno, pues ya 8 días al frente del gobierno y las cosas están mucho, muy terribles en el orden económico. Mientras tanto, en el panorama nacional, desmienten el fallecimiento de Rafael Tovar y de Teresa, luego de que la Secretaría de Cultura Federal informó anoche que el titular de la dependencia, Rafael Tovar y de Teresa, se encontraba hospitalizado este viernes, trascendió que había fallecido. Sin embargo, más tarde lo reportan grave. En su cuenta de Twitter, el periodista Héctor de Mauleón había confirmado su muerte, pero más tarde él mismo lo desdijo. No hay confirmación de Tovar haya muerto, circuló en tuit de Excelsior TV con información, pero no está confirmado, una disculpa, escribió. Me confirman que Rafael Tovar está en el hospital militar, su estado de salud es delicado, la versión de su muerte es falsa, agregó en un segundo tuit. Esto parece ser la primera fuente del rumor sobre la muerte de Tovar. Conaculta asegura que la noticia es falsa, agrega el periodista en su Twitter. Sin embargo, ni la Secretaría de Cultura ni el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, Conaculta, ha omitido información oficial al respecto. Pues pobre de Rafael, ya todo el mundo lo quiere matar, lo quiere morir, y bueno, pues ya se ha dado a conocer que todavía tiene existencia y que está mucho, muy delicado de salud en el hospital militar. Bien, pues se trata de un personaje de la cultura muy ampliamente conocido. Ahora, mire usted, los secretarios de Estado participan en el reto Guacamole. Ayer a las 18:30 horas, 4 secretarios de Estado se enfrentaron en el reto Guacamole. Claudia Ríos Massieu, de Relaciones Exteriores, José Narro, de Salud, Enrique de la Madrid, de Turismo, y José Calzada, Agricultura. Llevaron como as bajo la manga técnica, estilo y sabor. Todos presumieron recetas. 11 Noticias nos informa. A las 18:13 horas, 4 secretarios de Estado se enfrentaron en el reto Guacamole. Claudia Ruiz Massieu, de Relaciones Exteriores, José Narro, de Salud, Enrique de la Madrid, de Turismo, y José Calzada, de Agricultura, llevaron como as bajo la manga técnica, estilo y sabor. Todos presumieron recetas. Un consejo me dijo, primero los ingredientes y después el aguacate. Perfecto. Y baña los ingredientes con un poquito de aceite de olivo y vas a ganar. Yo empiezo por el aguacate. Okay. Que es empezar por el principio. Lo primero que estamos haciendo es una salsa con chile serrano que ya sé, con ajo que también asamos, con cebollita cambray que ya asamos también, un poquito de limón y sal. Cilantro, luego el aguacate, un poquito de mezcal para darle tono, ¿no? Prendido, claro, prendido. Guacamole tiene esa y al final van las gotas de limón. A la mitad del reto guacamole, los 4 muy en su papel, estaban a punto de entregar como joya de la corona, sazón y sabor fundidos en el platillo mexicano. El primero en terminar fue José Narro. Reveló que la piña, coco y chile habanero fueron su arma secreta. Y en esta ocasión lo combiné con piña. La piña, que es también un gran producto, que no se lleva mal con el habanero, al contrario. Y lo he adornado al final con coco rallado. José Calzada también reveló los misterios del guacamole. Le puse un toque especial con jícama, jícama tradicional mexicana, también uno de los productos originarios. Después, la canciller habló de su obra culinaria.
un poquito de chicharrón prensado que freí en mi casa. Y como toque final, asé también en mi casa chile pasilla y luego lo pulvericé. Finalmente, Enrique de la Madrid, quien aceptó no ser tan bueno en la cocina, presentó el guacamole con escamoles y otras cosas más. Hice un guacamole con escamoles y mezcal. Entre otras cosas, porque el escamole es una cosa muy de nuestro gusto, muy de los mexicanos. Después, Mónica Beteta y Mariano Sandoval, chefs reconocidos, anunciaron al ganador. Hay una ganadora. Y la ganadora es la maestra Claudia Ruiz Macías. El reto guacamole fue sellado con aplausos y abrazos. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. Sí, fue, pues es una participación de actividades de la gente que de una u otra manera, pues se enfrentaron en un concurso de a ver quién era el mejor chef para hacer un guacamole, y resultó la secretaria de Relaciones Exteriores la triunfadora en la cuestión del guacamole. Ahora, mire, esta es una información internacional. Kirk Douglas, el eterno gladiador, cumple 100 años. Leyenda del cine como Kirk Douglas, no cumplen 100 años todos los días. Así que el eterno gladiador de inconfundible hoyuelo será agasajado mañana en una fiesta organizada por su hijo Mitchell y su nuera Catherine Zeta-Jones, a la que acudirán 200 amigos y familiares. La información es de la agencia EFE. Debo decirle a usted que yo fui uno de los grandes admiradores de Kirk Douglas y yo me siento muy contento, de verdad, que llegue al centenario de vida. Veamos la información de la agencia EFE. El eterno gladiador de inconfundible hoyuelo cumple 100 años y, como ya viene siendo habitual, lo hará con una gran fiesta, que este año correrá a cargo de su hijo Michael y su nuera Catherine Zeta-Jones, y en la que anunciará una donación millonaria a las instituciones que apoya a través de su fundación. Tras su accidente de helicóptero, del que salió vivo en 1991, y la apoplejía que le dejó sin habla 5 años después, Kirk Douglas decidió que quería aportar más a este mundo antes de abandonarlo. Y del mismo modo que se entregó a su carrera de actor con más de 80 papeles, ahora lo hace a diferentes causas. El intérprete, junto a su inseparable esposa Anne, planean dejar toda su fortuna, alrededor de 80 millones de dólares, a organizaciones benéficas. Como muchos personajes a los que dio vida, el propio Douglas superó también reveses personales, como la muerte en 2004 de su hijo Eric por sobredosis y el ingreso en prisión de su nieto Cameron por posesión de drogas. Con una vida de película, no es de extrañar que el protagonista de Espartaco, Senderos de Gloria, se atreviera a escribir sobre la misma, y con éxito, como fue el caso de su autobiografía Kirk Douglas, el hijo del trapero, donde hizo un repaso por las luces y sombras de su larga vida. El superviviente de una época en que ser actor era sinónimo de realeza, nunca olvidó sus orígenes como hijo de inmigrantes rusos de ascendencia judía, y más bien lo consideró una suerte, porque, como acostumbra decir a sus hijos, solo pude ir hacia arriba. No. Oiga, usted, no cabe la menor duda, de verdad, que le debe dar Dios, gracias al divino creador, Kirk Douglas. Ya usted lo vio en este momento, todavía mucho, muy ágil, sobre todo, véalo usted en las veras. Todavía es un personaje en que es digno de admirar. Creo que se ve más viejo su hijo, Mike Douglas, que él. Este señor, vaya, debe tener algún secreto para conservarse todavía en cómo está. Bueno, pues a todos aquellos hombres que se conservan en una edad tempranera, y a pesar de que los años se les echa encima, se les ve muy entusiastas, pues muchas felicidades, muchas felicitaciones para Kirk Douglas, el famoso gladiador. El Ben-Hur también hizo la película de Ben-Hur. Espartaco no. Ben-Hur, sí.
Bueno, pues ahora quiere usted ver cómo nos va a tratar el clima. No creo que muy bien, ¿eh? Continúa el evento del norte fuerte a violento en la costa, oleaje elevado y lluvias dispersas, estreve precauciones. Pero veamos el panorama del tiempo a cargo de la Comisión Nacional del Agua. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 9 de diciembre. El sistema frontal número 13 y su masa polar asociada mantendrá el ambiente muy frío en gran parte del país. Además de evento de norte, con rachas que pueden superar los 100 km por hora en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como oleaje de 5 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Finalmente, se prevén tormentas intensas a puntuales torrenciales en Oaxaca, Tabasco y Chiapas, muy fuertes a puntuales intensas en Veracruz, y chubascos fuertes con tormentas puntuales muy fuertes en Puebla, Campeche y Yucatán. Pues mire usted lo que es la política, usted sabe que hay una tensión muy tensa en la Cámara de Diputados, en la Cámara local, en el Congreso local, sobre los dos diputados que han sido señalados por actos de corrupción, pero que amparados bajo el fuero, están bajo las siglas de un partido político, uno del PRI y el otro del Partido Nueva Alianza, están protegidos, entre comillas, para que pudieran librar las acusaciones y los señalamientos muy fuertes que se le han hecho. Me refiero a Juan Manuel del Castillo y a Vicente Benítez. Quiero decirle a usted que el día de ayer, en una forma amable, le hicieron la invitación la Fiscalía del Estado para comparecer a Juan Manuel del Castillo y que responda sobre todos los señalamientos y de los desvíos económicos que se le acusa cuando estuvo al frente de la Subsecretaría de Finanzas y Planeación de la Cefiplan. Ahí es donde realmente empieza ya pues este episodio que no sabemos a dónde vaya a terminar. Todo parece indicar que se está acelerando el juicio de procedencia para el desafuero de ambos personajes, Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez. Pero todo eso está bajo la responsabilidad de la propia legislatura, la propia fiscalía, y de a ver cuál será la suerte que les depare a estos dos diputados. Pues ya llegamos a los que fueron las noticias más relevantes de las últimas horas. No se vaya usted, yo tengo un comentario, pues, en lo mismo tenor y que todo el mundo tiene que ahorita la mira puesta, también nosotros, pues no podía pasar desapercibido, un tema de vital importancia, las notarías públicas. Yo regreso en un minuto con usted. Desde Jalapa, Veracruz, México, para el mundo entero. Para el mundo entero. La Gaceta TV. La Gaceta TV. Se necesita una poca de gracia. Una nueva generación. Una nueva época. La experiencia y la juventud se unen. Se unen. Se unen. De la información y el entretenimiento. La Gaceta TV. Donde se ven. Donde se ven. Se escuchan. Todas las voces. Todas las voces. www.lagaceta.org. Lagaceta.org. Thank you.
Notarios bajo sospecha. Hace tiempo que en Veracruz las notarías públicas se venían regalando a los amigos, compadres y a los hijos del poder político y empresarial. El gobernador saliente las obsequía o las obsequió por agradecimiento y servilismo o bien por pago de favores de complicidad recibido. Los últimos gobernadores de Veracruz han entregado patentes notariales violando la ley del notariado del estado de Veracruz. Para obtener una notaría es obligatorio que los aspirantes aprueben una calificación mínimo de 7, el examen correspondiente, que sean licenciados en carrera de derecho, titulados y con cédula profesional, que tengan experiencia mínima de 6 años en el ejercicio de la profesión y en casos excepcionales se ha cumplido la ley. En la mayoría de los se ha impuesto el capricho del mandatario en turno para dejar la fe pública en manos de mozalbetes inexpertos, los cuales luego utilizan para cometer negocios multimillonarios. Ahí está el caso más evidente. Las empresas fantasmas inventadas por Javier Duarte para desviar más de 1,000 millones de pesos del erario estatal. Por lo anterior, la lucha frontal del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares empieza con las notarías bajo sospecha de estar al servicio de sus antecesores Fidel Herrera y del prófugo Javier Duarte para robarse el dinero de los veracruzanos. El mandatario estatal ha sentado en el banquillo de los acusados a 39 notarios de la entidad, a 13 por avalar empresas inexistentes y 26 por presunción de encontrarse fuera del marco legal. Los tres involucrados con las empresas fantasmas que perderían la patente son Francisco Montes de Oca Zárate, Manuel Alfonso Montes de Oca Boilán, Jorge Monreal Montes de Oca, hijos y sobrinos del ex subsecretario de gobierno Francisco Montes de Oca, Israel Ramos Mange, hijo del expresidente del PRI Raúl Ramos Vicarte, Luis Manuel Rodríguez Quirasco, hijo de la exsecretaria de gobierno Noemí Quirasco, también Wendy Mariana Cruz de la Fuente, Daniel Cordero Gálvez, Alberto Javier Robles, Mijares, Gabriel Arellano Cruz Maraboto, Jorge Guillermo Aguilar Montiel, Óscar Alemán Páramo y Pablo Morado Rodríguez. Dentro de las atribuciones del Ejecutivo Estatal, el artículo 8 de la Ley del Notariado Estatal señala que éste puede ordenar la creación de notarías que se requieran en cada una de las 21 demarcaciones del Estado, considerando los últimos censos o conteos de población y vivienda. Sin embargo, está comprobado que, por ejemplo, Fidel Herrera inundó de notarías a Veracruz sin que la necesidad de la población lo necesitara. A eso se debe que el gobierno del Estado haya decidido investigar exhaustivamente a notarios fidelistas y duartistas como Edgar Espinoso Carrera, Gustavo Sousa Escamilla, Iván Gilman Chapoy, Francisco Portilla Bonilla, Amadeo Flores Villalba, Carla Rodríguez González y Armando Adriano Fabre. Así también a viejos notarios como Miguel Ángel Díaz Pedrosa, Juan Gilman Jiménez, Arturo Hernández Reinante y muchos más. Sálvese quien pueda. Llegó la voladora a Veracruz y ayer usted escuchó hace un momento la conferencia muy amplia, muy detallada que diera el secretario de gobierno, Rogelio Franco Castán, el joven funcionario quien ha tomado el toro por los cuernos y ha tenido que enfrentar este grave problema tan crítico y tan difícil por órdenes directas de su jefe, el gobernador pues Miguel Ángel Yunes Linares. Si esta situación encuentra eco y si verdaderamente pone a cada quien en el lugar que le corresponda, pues a muchos no les va a ir muy bien. ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes. Lo invito para que me escuche usted el próximo lunes a la misma hora y en el mismo canal con la misma gente. Estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Conde. Una familia de periodistas al servicio de usted. Y yo, como siempre, le doy las más expresivas gracias. Hasta la próxima.